y cada uno de los asistentes, a los premiados y sus familiares, a los voluntarios de las tres delegaciones de Cáritas, buenas noches, familia y equipo de Postre Reina y familia de José Luis Lab, enhorabuena. A todos los representantes de los bandos, comisión de festejos y cofradía, a las familias de todos los homenajeados, a los miembros de la Ejecutiva Regional, concejales, alcaldes de Mula, Moratalla y Caravaca, diputados y diputadas regionales y nacionales, buenas noches María, senadores, Juan Luis Soto, Paco Ñate, delegado del Gobierno en Murcia y candidata a la presidencia regional, don Diego Conesa, buenas noches, secretario general de Industria y vice del Gobierno de España, don Raúl Blanco, al que agradecemos enormemente su presencia en esta gala, desplazándose desde Madrid para darnos su apoyo. ¿Es que te olvidas de saludar a alguien? Pues tienes razón. Hoy queremos saludar de una manera especial a una persona muy importante para nosotros y que nos brinda su apoyo incondicional. Y esa persona eres tú, Paco. Gracias por estar aquí.
Que la llevaba
será el dolor para mí, será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Enhorabuena a los compañeros de la agrupación por
conectar a través de la cultura, conectar a través de la sensibilidad, conectar con la sociedad civil, que es lo que se hace hoy en la Agrupación Socialista de Caravaca, con aquellas personas, aquellos caravaqueños y caravaqueñas que dan lo mejor de sí en sus ámbitos de actuación, y esa labor y ese agradecimiento que se hace hoy aquí, ¿no? He comenzado con ese agradecimiento para la agrupación y me he dejado el saludo protocolario, pero creo que en este caso todos los compañeros socialistas que estamos aquí nos damos por saludos, porque realmente los verdaderos protagonistas hoy es la sociedad civil de Caravaca, los mencionados, los galardonados hoy aquí. Hace unos días, en una colaboración solicitada por la Comisión de Festejos de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima Veracruz, escribía recientemente que Caravaca es, por derecho propio, uno de los lugares más emblemáticos, conocidos y también reconocidos de la región de Murcia. Y lo es también por su riqueza patrimonial, la física, esa que muchas veces a nuestro alcalde pues le angustia no poder gestionar y poner en valor toda ella, y también pues esa riqueza inmaterial que todos conocemos y que todos sentimos en la región de Murcia, no solamente los vecinos y la gente de Caravaca, pero también esa riqueza es la de sus gentes, la de las generaciones de emprendedores, los que hoy son mencionados aquí, y también de aquellos, de todos aquellos, personas con esa inquietud social que dan lo mejor de sí para aquellas personas que más lo necesitan. También con la organización y entrega de estos premios, Rosa, el compromiso social, Caravaca, como decía al principio, vuelve a convertirse en un referente, en un asunto mucho más trascendental que, en mi opinión, debe ocupar los desvelos de cualquier responsable político para propiciar desde su propia responsabilidad pública los mecanismos necesarios que desencadenen los cambios oportunos que contribuyan a mitigar la desigualdad y a mejorar la calidad de vida de las personas. Se trata, evidentemente, de combatir la desigualdad de una tarea titánica, que sin embargo precisa igualmente del compromiso y la solidaridad de los numerosos colectivos y organizaciones sociales y empresariales que forman el entramado vital de cada municipio, en este caso de Caravaca. Así sucede aquí, donde afortunadamente contamos con el impulso casi anónimo y desinteresado de diversas fuerzas sociales y económicas que ejemplifican y dan sentido a estos premios y reconocimientos que hoy entregamos. Y como lo que no se publica o no trasciende mediáticamente, directamente no existe, lejos de condenar estas acciones al anonimato, debemos aprovechar el privilegio del que disponemos algunos para que nuestros mensajes lleguen de forma masiva a la opinión pública, para proclamar que en Caravaca y en esta lucha la iniciativa política tiene el respaldo y el apoyo de entidades y empresas tan ejemplares como Cáritas o Postres Reina. Postres Reina, 5 generaciones, empleo, motor y riqueza y sentimiento de fijar al territorio, trabajo y prosperidad para toda su gente, más esa inquietud y colaboración social, porque ya vinculamos cualquier iniciativa social, deportiva, de cualquier tipo de inquietud, siempre lleva el sello del grupo La Familia Reina. O Cáritas. Ejemplos y modelos a imitar en el resto de municipios de una región en la que en la desigualdad constituye uno de los mayores dramas sociales. Pues desgraciadamente nuestra región de Murcia a fecha de hoy es una de las 20 regiones de 276 con mayor tasa de desigualdad y riesgo de exclusión social de la Unión Europea. Decía lo de Cáritas porque es miembro de la EAPN, la organización EAPN Murcia, de la Organización Europea de la Luz, para luchar contra la pobreza y el riesgo de exclusión social. Y indicaba que Cáritas y toda la EAPN y muchos otros colectivos de la región pues han tenido la valentía este fin de semana de publicar y hacer público un manifiesto en la que se emplaza a todos los grupos políticos de la región para, a través de un diálogo sereno, serio y responsable, trabajar también en alianza con la sociedad civil para combatir esa desigualdad. Por supuesto que ese emplazamiento, ese manifiesto,
lo hacemos como propio, toda la organización, todo el Partido Socialista, en cada uno de los 45 municipios, por supuesto también en Caravaca, en toda la región y como proyecto de región, para trabajar a través, como nos emplazan, de ese diálogo sereno y responsable con todas las organizaciones políticas para, en alianza con los que realmente saben y optimizan de la mejor forma posible los recursos públicos, podamos trabajar para combatir esa desigualdad. Es un compromiso que también hemos hecho público de crear ese alto comisionado en caso de que tengamos responsabilidades de gobierno en la región de Murcia para trabajar, porque es una petición que nos ha trasladado desde hace mucho tiempo la EAPN, donde Cáritas también se encuentra presente. Indicábamos que ese trabajo, esa alianza con la sociedad civil, ese reconocimiento de aquellas personalidades, de aquellas familias, de aquellos colectivos que los municipios hacen unos municipios mejores y más justos, es lo que hoy también reconoce la agrupación socialista de Caravaca. También, por supuesto, con especial cariño y consideración, honramos, se honra hoy la memoria de José Luis Lac por la inagotable generosidad demostrada con los vecinos y colectivos caravaqueños. Familia y equipo humano del grupo Reina. Todas las personas de todas las organizaciones que están hoy aquí, también de Cáritas a Caravaca, familiares de José Luis Lac, amigos y amigas, compañeros y compañeras, enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro compromiso y, como decía Teresa de Calcuta, y que algunos tenemos como mensaje del grupo de WhatsApp, el que no nace para servir no sirve para vivir, y aquí todos los que estamos para servir de una forma u otra. Enhorabuena, compañeros de Lorca y de Caravaca, y enhorabuena, y algún compañero de la pedanía Santa de Lorca que también estará por aquí, muy cercana también a Caravaca, y sobre todo también enhorabuena al reconocimiento y a los que tienen y van a obtener este primer galardón, este primer premio Rosa. Enhorabuena a todos. Quiero aprovechar porque esas dos visitas me han dado, bueno, el conocimiento de la zona que previamente tenía, pero no lo había podido comprobar in situ, para transmitir un mensaje de optimismo, que ligaré con lo que hoy nos reúne, un mensaje de optimismo de que en pocos kilómetros en esta comarca del noroeste tenemos empresas de materiales de la construcción que están haciendo grandes proyectos de edificios emblemáticos en los Emiratos, en China, en países muy lejanos. Tenemos empresas conserveras y transformación de la alimentación, lógicamente, con mucha tradición en Murcia, que exportan a más de 30 países. Tenemos empresas de quesos también con los mismos productos de alta calidad, que además nacen en la cabra, de la leche de cabra de esta sierra, y tenemos empresas como Postres Reina, a la cual me referiré a continuación. Por tanto, empresas, industrias con un papel muy importante, un papel que la industria no siempre se le reconoce o no siempre se da a conocer lo suficiente, un papel de cómo arraiga en el territorio, cómo es la conexión entre diferentes sectores, desde el sector primario, tan importante aquí en Murcia, tanto a nivel de producción alimentaria como ganadera, como después ese enlace con la distribución, y cómo la industria actúa como factor, hablaba de desigualdad del delegado, como factor de creador de puestos de trabajo estables, bien remunerados y con cualificación superior a la de otros sectores. Por tanto, un sector tremendamente importante al cual hay que apoyar, y en eso estamos, y por eso he venido dos veces y estoy seguro que me van a hacer venir alguna más. Y me referí a Postres Reina, y he tenido ocasión de visitarla hace un par de horas. Una empresa magnífica, una empresa a la cual están en la cuarta generación familiar,
El lunes, me referiré a otro acto en el que estuve el lunes en Barcelona, que reconoció una trayectoria empresarial, y el empresario al que reconocían decía que lo importante de una trayectoria empresarial en la familia, el factor de éxito era uno que le había enseñado su padre, y era: lo primero que hay que hacer es aprender a hacer, lo segundo es hacer, lo tercero, enseñar a hacer, lo cuarto, hacer, y lo quinto, dejar hacer. Por tanto, ese seguido, ese relato, que es factor de éxito generación tras generación de una empresa que empezó con un pequeño obrador hace 4 generaciones o 5, ahora me lo corregirán, si no son 4 son 5 generaciones, un pequeño obrador aquí en Caravaca, y que actualmente es una empresa con plantas en España, en Portugal, en Estados Unidos, y con una gran presencia en el sector alimentario. Y ejemplo, como motivo, por supuesto, del premio que hoy recibirán, ejemplo de compromiso social con la creación de empleo de calidad y por planes de igualdad, que son los que hoy se reconocen. Por tanto, un mensaje de optimismo muy claro, de decir: las empresas, las industrias que hay en esta comarca, a las que obviamente la industria es un sector abierto, y por tanto, como sector abierto a la globalización que es, siempre tiene esas variaciones, por eso hay que darle más apoyo que nunca, y por tanto transmitir ese mensaje de optimismo de las empresas e industrias que hay en la comarca, destacando especialmente el papel de Postres Reina, y por supuesto felicitando al resto de premiados, como comentaba el delegado, tanto a Cáritas por su labor, a José Luis Lac por la labor realizada a lo largo de su vida, y nada, es un placer estar aquí y acompañarles en esta gala. Muchísimas gracias. Desigualdades que puedan existir en él. Suelo ser optimista, y esto siempre me ha llevado a pensar, y creo no equivocarme, que las buenas personas son una inmensa mayoría frente a las que no lo son, que por esta razón el mundo avanza y que cada vez es mejor, aunque no a la velocidad que a todos nos gustaría. El problema es que los medios de comunicación tienden a resaltar lo malo, lo negativo, y nos olvidamos de esa mayoría que hace las cosas correctamente y con buena voluntad. Esto supone un peligro, pues solamente trasladamos comportamientos o acciones nocivas a la opinión pública, cuando deberíamos estar transmitiendo modelos de conducta ejemplares que ayuden a educar y modelar en positivo a nuestra sociedad. Corregir esto es una de las razones de estos premios: evidenciar los valores positivos que dentro de nuestra sociedad se desarrollan, y reconocer a quienes los hacen posible sin atender intereses personales, sino colectivos. Esta forma de entender la vida fue la que me llevó en su momento a dar el paso hacia la acción política, concibiéndola como una forma de servicio público a nuestra tierra y a nuestras gentes. Espero haber sido digno de vuestra confianza, pues he dedicado y seguiré dedicando todo mi tiempo y esfuerzo
para que Caravaca sea un municipio mejor en todos los aspectos. Bueno, pero sin más rodeos, quiero hacer llegar un fuerte abrazo y mi más sincera felicitación a todos los premiados, a sus familias y allegados. Enhorabuena de corazón. Felicitaciones a las tres Cáritas de Caravaca de la Cruz por su incansable labor para ayudar a las personas y familias que peor lo están pasando. Sois todo un ejemplo de dedicación continuada y plena a los demás. Felicitaciones también a Postre Reina y Dulce Reina por su altruista labor de mecenazgo en distintos ámbitos y por contribuir al desarrollo económico y del empleo en nuestra comarca. Gracias por humanizar vuestra empresa y saber transmitir los valores familiares generación tras generación. Mi enhorabuena para la familia de don José Luis Laj, quien a título póstumo recibe esta distinción por la generosidad continuada con personas y distintos colectivos de nuestro municipio. Si a los hombres y mujeres se les recuerda por sus obras, al platanito no se le olvidará nunca. Este premio, que otorgamos con carácter individual, lleva el nombre de Antonio García Martínez Reina, en memoria del que fue un querido alcalde. Simpatizantes y militantes del Partido Socialista Obrero Español de Caravaca fallecidos en los últimos años, que en vida dedicaron sus esfuerzos a construir una sociedad más libre, justa e igualitaria. Un enorme abrazo para las familias de José Antonio Bruno Santillana Santi, de Antonio Martínez Marín Mecheros, de José Picazo Manzanera Piquitos, de Santiago Gironés Caparrós, de José Sánchez Gor, de Antonio Roque Rubio Atocha, de Juan Pablo Carreño Galeano, de Pedro Salvador García Martínez y de José Manuel Sánchez de Paco Rojo Cipriano. Finalmente, felicito a Juan Carlos Castillo Abril, a quien hoy reconocemos por su labor entusiasta al frente de Juventudes Socialistas, a la que ha conseguido dar un aire nuevo, alegre y comprometido. Antes de despedirme, quiero felicitar a todas y todos los que han hecho posible la realización de esta gala, cuyo resultado es el fruto de una gran ilusión y trabajo en equipo de unas personas fantásticas, también todas ellas comprometidas con la sociedad caravaqueña. Recibí mi más sincera enhorabuena. Buenas noches a todas y todos. Comenzamos por el premio Rosa Antonio García Martínez Reina a título póstumo a don José Luis Laj y familia por la generosidad demostrada con personas y colectivos de nuestro municipio. Y para hablarnos de la persona que fue don José Luis, pedimos la colaboración de nuestro compañero Ginés García Martínez Reina. Siento una enorme felicidad, sincero y sano orgullo de tener la posibilidad de presentar este premio. Por un lado, porque lleva el nombre de mi querido hermano Antonio. Por otro, y de manera muy especial, porque se le otorga a la familia de otra persona muy querida para mí, José Luis Laj, con el que tuve el honor de trabajar en la Junta Directiva de Ascón durante unos años. Años en los que conseguimos iniciar la andadura de la Asociación de Voluntarios del Noroeste, Ecojardín, Avanza, y gran sueño de José Luis, Carmen, que tú sabes muy bien, la residencia. José Luis le preocupaba enormemente que las personas con discapacidad no tuvieran un lugar, un refugio, una casa, un hogar, cuando su familia no tuviera. José Luis luchó mucho por eso. Gracias, José Luis, por tu gestión de ayuda en estos logros. José Luis, el gran José Luis, se definía como un pensador. Palabra y actitud tan necesarias en estos tiempos que corren. José Luis pensaba que había que hacer algo para luchar por la desigualdad, ya que demasiadas personas, y por distintos motivos, necesitan ayuda a los demás. Y que esto ocurra en pleno siglo XXI nos tiene que hacer pensar. Para intentar corregir estas injustas situaciones, se movilizan personas y organizaciones que dan lo mejor de cada uno cada día. Gracias a Alfonso, amigo. Gracias a Caritas. Y eterno agradecimiento a Jesús y a su familia, Carmen, María, Ana y María Carmen. Tuviste la suerte de compartir a un gran padre, a un gran marido y a un gran ser humano. Fue un empresario.
empresario comunista. José Luis era alegre, reflexivo, buen conversador, generoso, comprometido, amigo de sus amigos y amigo de quien no conocía. Un ejemplo de vida, una buena persona. Ayudar a los demás nos hace mejores personas. Y enhorabuena al Partido Socialista por tener el buen tino de elegir a José Luis como destinatario de este más que merecido premio al compromiso social en su primera edición. Allá donde estés, querido José Luis, siente el cariño inmortal recuerdo a nuestro pueblo. Para terminar, y siguiendo la estela de nuestro distinguido premiado, os quiero animar de que en algún momento de vuestra vida participéis como voluntarios. Vosotros lo agradeceréis y los destinatarios de vuestra atención aún más. Buenas noches. Comenzamos a preparar los premios Rosa
compromiso social, teníamos claro que uno de estos premios debía recaer en Cáritas. Todo el mundo os conoce, sabe de vuestra implicación y dedicación con los que más lo necesitan. Cáritas no es solamente reparto de alimento, muy necesario. Son personas que están trabajando siempre de forma incansable cuando se les necesita, que acompañan y ayudan a las familias, las escuchan, las acogen con cariño, haciendo un trabajo encomiable, de gran calidad humana. Desde la Concejalía de Servicios Sociales hemos tenido la suerte de contar con su apoyo, colaboración de sus voluntarios, tanto para resolver cualquier problema que haya podido surgir, para hacer trabajos conjuntos, comedores escolares, recogida de juguetes. Siempre hemos pensado que la unión hace la fuerza y trabajar conjunta y coordinadamente es la garantía de que las cosas salgan bien. Además, quiero subrayar el importante papel en el ámbito municipal que desarrolláis. Vuestra experiencia, adquirida durante muchos años de voluntarios, os convierte en referentes defensores comprometidos de la dignidad humana y el bien integral de las personas. En Caravaca tenemos la suerte de contar con tres Cáritas parroquiales, cuyas presidentas son Juanita Ludeña, Parroquia El Salvador, Carmen Cantó, Parroquia San Francisco, Carmina Robles, Parroquia La Concepción. Ellas son la cabeza visible, pero no podemos olvidar a toda la familia que compone Cáritas de Caravaca, socios, colaboradores, profesionales, voluntarios y voluntarias, que día a día trabajan por los demás, sin recibir nada a cambio. Gracias por la labor que realizáis, sin vuestro trabajo no sería igual. Gracias por todas las colaboraciones que hemos realizado, con la seguridad que no serán las últimas. Gracias porque hemos aprendido mucho de la familia de Cáritas y así continuaremos, siempre reconociendo que me he perdido en el papel vuestro compromiso generoso al servicio de esta sociedad tan desigual que en la que vivimos. Por todo lo dicho anteriormente, tendréis siempre nuestra gratitud. Enhorabuena por el premio Rosa que desde el corazón os entregamos. Muchas gracias. Parte de su esencia, trabajar siendo parte activa de la sociedad,
contribuyendo al progreso social y económico de las generaciones presentes y futuras. Y sin ir más lejos, haciendo mención al anterior premio Rosa al compromiso social, reseñar que Postre Reina colabora activamente con Cáritas Caravaca. Haciendo una mención especial a su ubicación y compromiso con la ciudad de Caravaca de la Cruz, volcados cada día con proyectos sociales, festivos, deportivos y culturales que ayudan al crecimiento de esta nuestra ciudad. Recordar su participación activa como patronos de la Fundación Caminos de la Cruz, colaborando en la consolidación de Caravaca de la Cruz como destino turístico religioso de referencia, participando también en innumerables actividades como la exposición Signum, Místicos, las cocinas del jubileo, la prueba deportiva 90K o el certamen literario Premios Albacara. Mencionar también su reciente participación en el proyecto de restauración del patrimonio de Caravaca, con la rehabilitación de las fachadas del convento de Santa Clara y de la iglesia parroquial del Salvador. Y para finalizar, ya que estoy hablando como trabajadora de esta empresa, no podía dejar pasar la oportunidad de expresarles cuál es uno de los motivos por el que me siento más orgullosa de formar parte de esta gran familia. Como estamos muy cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y nos encontramos en una entrega de premios de carácter social, quería decirles que aunque en la región de Murcia las mujeres cobren un 24,7% menos que los hombres, esta brecha salarial entre hombres y mujeres en Postre Reina no existe. Y aunque a veces este hecho pase desapercibido, para mí como mujer es de vital importancia no sentir esta discriminación en mi empresa. Por eso aprovecho esta ocasión para reiterar la necesidad de una igualdad salarial en el mundo laboral y que ojalá todas las mujeres, al igual que yo, percibiesen la misma retribución que los hombres por desempeñar el mismo trabajo. Muchísimas gracias. Detrás de cada objetivo alcanzado, debemos comenzar de nuevo. Nuestro quehacer diario consiste en que las metas personales pasan a formar parte del objeto pasión por nuestro trabajo. Pero nuestro compromiso con la tradición va unido a la idea de innovación constante. En Postres Reina, innovar es una actitud. Una mentalidad. Un estado de ánimo. Un reto constante. Innovamos para contribuir al progreso en la búsqueda constante de la calidad y la seguridad alimentaria. Y aprovechamos la ventaja de ser pioneros para ir un paso por delante, adecuando nuestras necesidades a las demandas de un consumidor cada vez más exigente de todos y cada uno de nosotros. Por eso, el cuidado del medio ambiente no es solo un compromiso, sino parte de la filosofía, porque somos parte activa de la sociedad y deseamos contribuir al progreso económico y social de las generaciones presentes y futuras. Por eso fomentamos prácticas responsables que permitan avanzar hacia un mundo mejor a través de un verdadero desarrollo sostenible. Todos tenemos sueños. El nuestro es mirar hacia adelante, integrando todo aquello que nos ha merecido el reconocimiento de nuestros clientes con el compromiso de ser cada día mejores con todo lo que hacemos y con la capacidad de vernos no por lo que somos hoy, sino por lo que podemos llegar a ser. Esos sueños que están por cumplir son el motor que nos hace avanzar. Han pasado más de 80 años desde que la familia Reina decidiera poner todo su empeño en la difícil pero gratificante labor de ofrecer a sus clientes deliciosos postres. Varias generaciones después, la esencia sigue siendo la misma, pero ahora hemos crecido. Nos esforzamos para sorprenderte, porque esa es la condición y el fin último de nuestro trabajo. Ser una agradable sorpresa de la que disfrutar cada día.
seguramente debería de ir el lunes a pedir a hablar con el de recursos humanos a pedir una mejora porque se va a ganar. También, por supuesto, la felicitación a Cáritas y a Animales a que sigan trabajando y haciendo la labor tan importante que hacen. De verdad que es espectacular el trabajo que hacéis, así que os animo a que no cedáis en el empeño de conseguir cada día mejorar la vida de tantas personas como hacéis. Enhorabuena. También, por supuesto, a la familia de nuestro querido amigo José Luis Lar, que era una persona excelente y, como bien ha dicho, podéis estar seguros de que era una buena persona, no tengáis ninguna duda de eso. Felicidades. Quiero agradecer también, lógicamente, a la Agrupación Socialista y al Grupo Municipal del Ayuntamiento de Caravaca, el Grupo Socialista, por este premio, por haberse acordado de nosotros. Y quisiera también, de alguna manera, hacer extensivo este premio pues, a todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Postre Reina, pues son realmente ellos los que hacen posible el éxito del grupo. Para nosotros, la persona debe ser y es el eje central de la vida y del progreso de las empresas. Pues son ellos los que hacen posible que Postre Reina sea un motor de dinamización, desarrollo y creación de empleo en nuestra ciudad. Y nos sentimos orgullosos de poder contribuir en la mejora de la vida de las personas y nuestro entorno. De ahí que nuestra mayor satisfacción sea trabajar para asegurar puestos de trabajo ahora y en el futuro a tantas personas y familias de nuestra ciudad y nuestra comarca. Es claro nuestro compromiso con Caravaca, sus instituciones y sus ciudadanos, participando de forma activa en numerosos eventos y actividades de todo tipo, culturales, deportivas, festivas, benéficas. No es fácil ser profeta en tu tierra, de ahí que nos sintamos todavía mucho más felices por ser este premio, que nos compromete mucho más y nos obliga a mantener el legado de nuestros antepasados. Como decía Raúl, Diego, es la quinta generación, yo pertenezco a la cuarta, mis hijos que están incorporados, cuatro de ellos a la quinta, pero lo de la sexta me ha llegado porque tengo el privilegio de ser abuelo desde agosto. Entonces ya estoy pensando... No es fácil ser profeta en tu tierra, ¿no? Entonces nos sentimos muy felices porque este premio nos compromete mucho más y nos obliga a mantener el legado de nuestros pasados. A la vez conseguir trasladar a las nuevas generaciones los valores de responsabilidad, compromiso, esfuerzo, honestidad, respeto, confianza, gratitud, justicia. El próximo día 8 celebraremos un día muy especial, el Día de la Mujer. Y esta noche quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todas las mujeres partícipes en nuestra trayectoria personal y también profesional. En primer lugar, a mi querida madre, que se nos marchó el pasado 25 de diciembre y que me transmitió todos estos valores que acabo de nombrar y además el amor por la familia, lo más importante para ella. A mi querida esposa, madre de mis hijos, Mari Carmen, ejemplo y guía en mi vida y canalizadora de todos esos valores hacia mis hijos. A mis tres hijas, Sonia, Clara y Amparo, que han sabido recoger los sabios consejos de su abuela y de su madre. Y por supuesto, en el ámbito profesional no puedo olvidar a Isabel Hidalgo, compañera desde que empezamos hace casi 40 años ya en la empresa. Felicidades Isabel, eres un ejemplo para las nuevas generaciones. También a Isabel Puerta, pilar importante en los últimos años y pieza clave del desarrollo e innovación de lo que hoy es Postre Reina. Todas ellas son miembros del comité de dirección del grupo. Como he dicho antes, este premio es para todos, pero quiero dedicarlo muy especialmente a la mujer, pieza clave en nuestro proyecto profesional y personal. Así que este premio es para ellas. De la importancia de ser protagonistas de los cambios que la sociedad necesita,
De ahí a que muchos jóvenes hemos decidido participar activamente en democracia, formando parte de agrupaciones como Juventudes Socialistas. La agrupación local de Caravaca ha contado desde siempre con jóvenes militantes que han aportado trabajo, frescura e ilusión. Desde aquí queremos hacer un reconocimiento profundo a todos aquellos jóvenes, mujeres, hombres de juventudes que nos acompañaron y nos acompañan hoy en un camino hacia un mundo mejor. Tratamos de tener una visión actualizada y realista de un presente inestable e incierto para construir el futuro hacia el que queremos llegar, defendiendo valores de los que la sociedad actual está muy necesitada, y lo hacemos con el trabajo incansable y sin límites. La agrupación local del Partido Socialista de Caravaca necesita la alegría, la frescura, la ilusión, la visión inteligente de juventudes. Cada ejecutiva, cada asamblea, cada comisión, cada grupo de trabajo crece con nuestro flujo de ideas y activismo comprometido de este grupo de jóvenes socialistas que desde juventudes seguiremos luchando por el progreso de Caravaca. Juan Carlos Castillo Abril entró en el partido en 2015 y es secretario actual en juventudes. Es él el que convoca y acude, el torrente de ideas y proyectos, el que no para ni deja parar. ¿Y qué puedo decir yo de su personalidad? Quien mejor lo conoce sabe la gran persona que es: alegre, sociable, comunicativo, respetuoso, idealista y realista. Una persona que sabe empatizar y conectar con jóvenes y no tan jóvenes. Tiene una visión crítica y actual, y cree en la política como la única manera de mejorar el mundo, la política como motor de progreso de la sociedad y de nuestro pueblo. Su implicación y disposición y responsabilidad contagian a todo el mundo que le rodea. Es una persona de acción, ha participado activamente en la vida orgánica del partido, formando parte de comisiones, grupos de trabajo y ejecutivas. Ha trabajado en cuanto a proyectos, se ha impulsado desde la Asamblea y el Grupo Municipal. Ha puesto en marcha y gestionado campañas, una de ellas la campaña navideña de recogida de juguetes para niños desfavorecidos. Ha dado un gran impulso a juventudes, incorporando a muchos jóvenes que se han contagiado de su ilusión y de sus ganas de trabajar por Caravaca. Una persona tan especial como tú merece todo lo mejor. Has puesto todos los medios necesarios y no has desistido nunca hasta conseguir el fin que perseguías. Juanca, queremos reconocer públicamente tu trabajo incansable, tu ilusión y tu ganas. Queremos agradecerte lo que haces y cómo lo haces. Estamos orgullosos de que formes parte de nuestro partido y de nuestra vida. Gracias por todo, Juanca. Secretario de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa, don Raúl Blanco, delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Diego Conesa, diputada nacional, la más caballista del Congreso de los Diputados, María González Veracruz, Juan Luis Soto Urillo, nuestro senador del Paso Blanco de Caravaca, Paco Oñate, senador, diputados regionales, secretario de Organización del PSRM, Jordi Arce, Francisco Lucas, vicesecretario general y portavoz del PSRM, alcaldes, concejales de la comarca del noroeste Río Mula, amigo alcalde de Caravaca, Pepe Moreno, representantes del mundo de la fiesta y muy especialmente a mis compañeros de la Comisión de Festejos. Amigos, compañeros, muy buenas noches a todos. Cuando me dieron la noticia de que yo sería uno de los galardonados en la primera edición de los Premios Rosa, una mezcla de alegría, nervios, entusiasmo recorrió todo mi cuerpo. Tenía que dirigir unas palabras a todos vosotros y no sabía por dónde empezar. Pero un amigo me dijo: sé tú mismo y habla con el corazón. Y eso es lo que voy a hacer. Quisiera darle enhorabuena a los tres galardonados que me han precedido. El destino ha querido que esta noche comparta escenario con ellos, que de una forma u otra han formado parte de mi vida y la de mi familia. Dulce y Postre Reina, sin duda un ejemplo de empresa en el mundo, gracias al trabajo constante de la familia López Rueda. Hoy es un emblema para nuestra ciudad. Escuchar Postre Reina es automáticamente pienso en el Dulcinea, ese negocio familiar que tantos años no... nos unimos a esta gran familia y que sin duda guardaremos un gran recuerdo.
ya que fue la barra del bar que nos vio crecer a mí y a mis hermanos, en pleno corazón de Caravaca. Quisiera tener un especial recuerdo para Amparo, madre de Alfonso López, mujer que siempre tenía preciosas palabras para mis padres y un gran referente para mi madre. Mi enhorabuena a Cáritas Caravaca por ser la casa a la que acudir cuando las personas pasan por un mal momento. Aprovecho la ocasión para agradecer a las tres Cáritas por vuestra colaboración en la campaña que Juventudes Socialistas de Caravaca realiza todos los años para que ningún niño de Caravaca se quede sin su regalo la noche más mágica del año. Muchas de las sonrisas de nuestros niños os pertenecen. ¿Qué decir de José Luis Laz, el platanito, y su familia? Desde pequeño en casa siempre resonaba su nombre, como una persona que ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Fue jefe de mi madre durante 22 años. Siempre le he escuchado decir, como persona, un 10. Como jefe, extraordinario. Ahora entendéis por qué estoy tan feliz al compartir escenario con estos galardonados. Hace unos años, mi compañera Rosa Romero y yo nos pusimos manos a la obra. Teníamos un reto, acercar la política a los jóvenes caravaqueños. En estos años veníamos de un momento de poca participación y el reto era aún mayor. Todos conocemos las características de nuestro pueblo. Las fiestas de moros, cristianos y caballos del vino envuelven a la gran mayoría de jóvenes durante todo el año y eso hace más difícil, si cabe, implicar a los jóvenes en política. Nos pusimos a trabajar y aquí estamos, satisfechos del trabajo, un grupo de más de 30 jóvenes con unos ideales comunes que queremos defender. La sanidad pública, la educación pública de calidad, atención a la dependencia, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la libertad sexual. En definitiva, un grupo de jóvenes que piensa que un mundo mejor es posible. Hay un hecho que debemos destacar en el incremento de participación de los jóvenes en Juventudes Socialistas de Caravaca, y han sido las redes sociales. Nos han permitido acercarnos a los vecinos para trasladarles nuestros proyectos y diferentes campañas que hemos realizado y así convertir nuestra página en un lugar de participación ciudadana y ser el enlace entre los vecinos y el gobierno de Pepe Moreno. En definitiva, ser útiles para nuestros vecinos, que nos levantemos todos los días preocupados con lo que podemos hacer para mejorar la vida de los caravaqueños. Compañeros de Juventudes, habéis demostrado que cuando hay ilusión y ganas todo es posible. Por eso este galardón no es mío, es de todos vosotros. Los jóvenes somos el futuro de nuestro pueblo, de nuestra región y de nuestro país. Por eso aprovecho la ocasión que hoy están aquí los representantes de los tres gobiernos para pediros apoyo para nuestros jóvenes. Muchos de ellos se fueron de nuestro país en busca de una oportunidad. Es el momento de que todos apoyéis para que vuelvan, ya que el futuro de todos depende de esos científicos, médicos, profesores que se vieron obligados a marcharse. Si tengo que describir lo que siento al estar aquí hablando entre todos vosotros en este teatro que es un emblema para todos los caravaqueños, es felicidad. Quien me conoce sabe que soy un apasionado de Caravaca, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, pero sobre todo de nuestra gente. Por eso, el ser secretario de Juventudes me ha permitido estar cerca de nuestros vecinos. Sobre todo por los que diversas razones peor lo están pasando. Ellos son el eje de nuestra ejecutiva. Gratitud a mi partido y en la persona de su secretario general y alcalde de Caravaca, Pepe Moreno, por reconocer mi labor. Pepe, te doy las gracias porque hoy puedo decir que siento la misma admiración por mi alcalde. Al igual que mis abuelos sentían admiración por nuestro añorado Antonio García Martínez Reina. Tengo la enorme suerte de tener dos familias, una que compartimos la idea y otro los apellidos. Estar en política me ha supuesto un antes y un después en mi vida. Una de las mejores cosas es conocer a gente increíble, personas que se han convertido en parte fundamental de mi vida. Os doy las gracias. Juli, Gema, Antonio, Suli, Gloria, Esther, y así una larga lista. Y a los de siempre, daros las gracias por apoyarme y teneros siempre cerca. Ahora quiero dirigirme a vosotros, papá, mamá, hermano, los que desde el primer momento siempre han estado a mi lado, mis grandes maestros,
Sin vosotros, yo hoy no estaría aquí. Gracias, mamá, por la educación que me has inculcado desde crío. Como tú siempre me dices, sé valiente y lucha por tus sueños, pero siempre desde el respeto a los demás y sin hacer daño a nadie. Pues créeme, mamá, que siempre intento que sea así. Papá, hoy no estamos en la barra del bar, poniendo café. Esa barra que ha sido y es mi gran escuela de vida. Eres mi gran referente, orgulloso de tener un padre que lleva 40 años detrás de una barra para sacar a su familia hacia adelante. Aunque sé que estas cosas te dan vergüenza, sé que estás muy orgulloso de mí, como lo estaría el abuelo Bernardo. Hoy seguro que está feliz de verme en este escenario defendiendo en lo que más creía, en las ideas progresistas. Para terminar, agradeceros a todos por escucharme, pero no puedo finalizar sin dirigirme a unas personas que me conocen a la perfección. Creo que, nunca os he dado suficientemente las gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Gracias, abuelos del Castillo, por ser los culpables de que yo esté aquí esta noche. Una de mis pasiones es subirme a mi barrio del Castillo y sentarme en la puerta de mis abuelos y tener esas conversaciones donde me cuentan verdaderamente las cosas importantes de la vida. No los cambio por nada. Si me perdonáis, me voy a saltar un poco el protocolo de la gala y voy a bajar a darle el premio a quien verdaderamente se lo merece. Muchas gracias a todos por hacerme que esta sea una noche que nunca voy a olvidar. Thank you.
primera edición de muchas de los premios Rosa al compromiso social. Porque si algo define a este pueblo es su generosidad y su compromiso con los demás. Reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia. Buenas noches y nos vemos el año que viene.